Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. Hijo, cuando lo veas, no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Te lo prometo, madre. Pero no dejes de ir a visitarlo. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Así lo haré, madre. Así lo haré. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo. Aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pero no pensaba cumplir mi promesa. Hasta que comencé a soñar. A imaginarlo. Y surgió en mí la ilusión de conocer a ese Pedro Páramo, el marido de mi madre y la tierra que ella tanto había amado. Por eso vine a Comala, Dorotea. Por eso fue. Señor, ¿conoce usted un pueblo llamado Comala? Para allá mismo voy. Era un arriero solitario, el único hombre en el terroso camino. Lo seguí. Dejamos atrás el calor intenso y bajamos, entrando al puro calor sin aire. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber, señor? A buscar a mi padre. Ah, se alegrará de verlo. A quien sea, en realidad. ¿Y qué aspecto tiene su padre, si se puede saber, señor? No sé. No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¿Lo conoce usted? Sí, señor. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Ah, también. ¿Y quién es él? Es un rencor vivo. ¿Ve usted allá? ¿Al final de ese cerro? Sí. Ahora mire al otro lado, para allá. Toda esa tierra se llama la Media Luna. Y toda es de Pedro Páramo. Y uno que viene a ser un petate. No pregunté más. Caminamos en silencio largo rato. El calor se hizo casi irrespirable. Bueno, yo voy para allá. Siga usted este camino, señor. Allá está Comala. ¿Dónde puedo conseguir hospedaje? Junto al puente. Busque a doña Edubiges Diada. Dígale que va de mi parte. Yo soy Abundio. Abundio... Abundio Martínez, dígale. Muchas gracias, pero... Oiga, ese lugar parece desierto. ¡Es que lo está! ¡Aquí no vive nadie! ¿Cómo? ¿Y Pedro Páramo? ¡Pedro Páramo murió hace años! ¡Yo lo maté! Y el hombre se perdió en el camino, como si se hubiera esfumado. Llegué hasta el puente, respirando con dificultad. Me arrimé a la puerta de una casa, buscando sombra. Y en ese mismo instante, la puerta se abrió. Te estaba esperando. Era una anciana de ojos diminutos. Su cara era transparente, como si no tuviera sangre. Y sus manos estaban marchitas. Marchitas y apretadas de arrugas. Llevaba un vestido blanco muy antiguo. Creo que se ha confundido, señora. A mí no me espera nadie. ¿Conoce usted a doña Edubiges? Soy yo. Y claro que te esperaba. Solo que Doloritas me avisó con tan poca anticipación que... ¿Quién le avisó? La Doloritas, tu madre. Pasa, pasa. ¿Cómo sabe su nombre? Pero eso no puede ser, señora. Mi madre ha muerto. Ah, con razón su voz se oía tan
lejana. Éramos grandes amigas tu madre y yo. ¿Nunca te habló de mí? No, señora. De usted supe por el arriero que me trajo hasta aquí. Un tal Abundio Martínez. Ay, el bueno de Abundio. Buen hombre era. Lástima que se quedara sordo. Este que conocí oía muy bien. Ha de ser otro entonces. Además, Abundio murió hace ya algún tiempo. Ya debe estar muerto. ¿Te das cuenta? Este es tu dormitorio. Ah, tu padre. Tuvo mucha suerte la Doloritas de atrapar al Pedro Páramo. Dicen que fue por unas deudas. ¿Cómo vamos con esas deudas, Fulgor? La más urgente es la de los preciados, Pedro. Es la más grande y la que menos hemos cumplido. Preciado tiene una hija, ¿verdad? Sí, don Pedro. La Dolores. Es una joven bonita. Graciosa. Mira, Fulgor. Mañana tú te vas donde los Preciado y pides la mano de Dolores. Don Pedro, ¿usted cree que vaya a aceptarme? Estoy un poco viejo, la verdad. La vas a pedir para mí, hombre. La quiero para que sea mi mujer. Dile que la boda será cuanto antes. Pero eso sí, Fulgor Sedano, déjale claro que los bienes del matrimonio serán mancomunados. O sea, mitad y mitad. De los dos. Esa es una gran idea, don Pedro. Gran idea. Además es bonita la muchacha. La quiero. Así fue. Por pagarse unas deudas, se casó con tu madre. La escuchaba y pensaba que esa anciana estaba loca. Pero la escuchaba. Me dejaba llevar como guiado por un sueño. Doña Eduviges, ¿sabe usted cómo fue que mi madre y yo ya no vivimos más con mi padre? Claro que lo sé. Éramos grandes amigas con la Doloritas, ya te dije. ¿Cuántas veces habrá oído tu madre sus malos reproches? Doña Doloritas, esto está frío. Esto no sirve. ¿Cuántas veces habrá sido? No, esto está mal preparado. Y aunque ella estaba acostumbrada a sufrir lo peor, sus ojos se fueron endureciendo. Hasta que se separaron. O mejor dicho, Pedro Páramo la botó. Ay. ¿Por qué suspira, Doloritas? Esta tarde estaba con Pedro en mitad del campo, mirando pasar los tordos. Él me hizo la misma pregunta. ¿Por qué suspira, Doloritas? Quisiera ser tordo para volar donde mi hermana. Pues no faltaba más, Doloritas. No faltaba más. Ahora mismo irá usted donde su hermana. ¿Qué dice? Que le preparen sus maletas, Doloritas. No faltaba más. Y así, hasta ahora que tu madre me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber más de ella. Esa noche, en casa de Doña Eduviges, dormí con dificultad. Me despertaba agitado, rodeado de esa incómoda oscuridad y ese calor sofocante. ¡Ay, Dios mío! Doña... ¿Doña Eduviges? ¿Está usted... ¿Usted gritó? Yo no soy Eduviges. ¿Qué? ¿Quién es usted? Damiana Cisneros. ¿Damiana Cisneros? Sí. Mi madre me habló de una Damiana que me cuidó desde recién nacido. Yo... Esa fui yo. Me dijeron que estabas aquí y vine a ofrecerte posada en mi casa para que duermas tranquilo. Ese grito, el que me despertó... Ah, debió ser un grito encerrado en este cuarto, nada más. Aquí ahorcaron a una mujer hace unos años. Nadie entra aquí desde entonces. Ni siquiera existe una llave para esta habitación. No sé cómo has podido entrar. Doña Eduviges me abrió. Ella me dijo que... ¿Eduviges, ya?
Sí, ella. Oh, pobre Dubíges. Debe estar penando todavía. ¿Penando? Penando, sí. Debe ser un alma en pena. ¡Ven! ¡Ven! Caminé con Damiana por las calles desiertas de Comala. Estas calles están llenas de ecos del pasado. Vienen de debajo de las piedras, de adentro de las paredes. Puedes oír conversaciones, risas, pero aquí no vive ni un alma. En fin, yo no tengo miedo, ni me fastidio. Así es este mundo. ¿Cómo está tu mamá? Mi madre ha muerto. Oh, cuánto lo siento. ¿De qué murió? No lo sé. Quizás de tristeza. Suspiraba mucho. Pero usted debería saberlo. ¿Cómo iba a saber yo eso? No sé. ¿Cómo supo usted que yo había llegado aquí? Damiana, dígame. ¿Cómo lo supo? Damiana. Damiana, respóndame. Usted. Usted está muerta. ¿Damiana? ¿Damiana? ¿Está usted muerta? ¡Damiana! ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! Me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. Ella había desaparecido. ¡Damiana Cisneros! Y solo me contestó el eco. ¡Damiana! Caminé sin rumbo por las calles desiertas y llenas de ecos, bajo el asfixiante calor que iba penetrando en mis huesos. Amanecía. Damiana Cisneros había desaparecido. Doña Eduviges estaba muerta. Abundio, solo Dios sabe dónde estaba. Recordé las palabras de mi madre. Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mi recuerdo que la de mi muerte. Si es que alguna vez la muerte ha tenido voz. Yo iba sin rumbo, mirando las tierras de la media luna hasta el horizonte, buscando a alguien que estuviera vivo. El paisaje era yermo, desolador. ¡Te he dicho que no! ¡Hey! ¡Hay alguien ahí! Dos días más tardará la lluvia. ¡Voces! ¡Rumores! Caminé todo el día sofocándome de soledad y de calor. Las voces pasaban a mi lado, me rodeaban. Caminaban conmigo y luego se perdían. Pero yo no podía ver a nadie. Llegó la noche. Podía oír pasar unas carretas que no veía. Rompían el silencio de las calles y se perdían en el oscuro camino. El pueblo tiembla con el paso de las carretas. Sus ruedas rechinan haciendo vibrar las ventanas. Molestan a la gente. Y de pronto puede tronar el cielo. Puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repente, mijo. Entonces, alguien me tocó el hombro. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Vine a Comala. Vine a buscar a mi padre. Un tal... Aquí no vive nadie más que nosotros. Usted se ve pálido. ¿Por qué no entra? Pase. Pase. Entré. Era una casa con la mitad del techo en el suelo. Bajo la otra mitad estaba una mujer sentada en una cama. Esta mujer, así como el hombre que me había abierto la puerta, estaban totalmente en cueros.
como Dios los trajo al mundo. Ustedes no estarán... no estarán muertos. La mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Este está borracho. No, solo asustado. Allá atrás hay un catre, señor. Vaya a descansar. Se ve usted un poco pálido. Sí, bien. Gracias. Me recosté como me dijeron. Quería dormir para no pensar más. Con los ojos cerrados, mientras luchaba por el sueño, podía escucharlos. Donis, ¿quién será ese? No lo sé. ¿Qué habrá venido a hacer aquí? No lo sé. Dejé de escuchar y me sumergí en un sueño profundo. Y soñé. Esperé 30 años a que regresara Susana. Esperé tenerlo todo. Tú, mi compañerita de juegos. Mi amor de la infancia. Tú siempre fuiste todo para mí. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que volviera, diciéndole que yo lo necesitaba? Hasta con engaños lo quise traer. Con tal de volverte a ver, le ofrecí hacerlo administrador. ¿Y qué me contestó? Nada. El mandadero siempre me decía: no los encuentro, don Pedro. Me dicen que salieron del pueblo, don Pedro. Hasta que un día los encontré. Por eso te conseguí, mi Susanita. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que por fin regresarías. Me desperté sobresaltado. ¿Habrías soñado con mi...? Ya era pasado el mediodía. Miré alrededor. Donis y su mujer habían desaparecido. Me recosté nuevamente en la cama. Entre sueños, sentí que alguien entraba. Entreabrí un ojo. Era una mujer, pero estaba vestida. Me hice el dormido. Con medio ojo la vi buscar. Tomó unas sábanas y se fue. No le dije nada. Pensé que era otro fantasma, otro espectro, o quizás... ¿cómo saberlo si este pueblo estaba lleno de ánimas? No sé cómo fue que volví a quedarme dormido. Despierte. Lleva durmiendo todo el día. ¿Quiere un té? No se preocupe. Pero dígame, ¿cómo sale uno de aquí? Depende de a dónde quiera llegar. Hay muchos caminos. ¿Hacia dónde fue su marido? No es mi marido. Es mi hermano. ¿Su hermano? Lo sé. Siempre nos juzgaron porque vivimos en pecado. Pero eres todo lo que tengo, todo lo que conozco. O al menos lo era. Este pueblo está lleno de ánimas. Aquí solo hay espíritus que nunca alcanzaron el perdón de Dios. ¿Hacia dónde dijo que iba usted? Quiero regresar, quiero volver a Sayula. Ah, Sayula. Dicen que ahí vive mucha gente. Como en todos lados. Menos aquí. ¿Hace cuánto tiempo viven? ¿Están ustedes en Comala? Aquí nacimos. Entonces usted debe haber conocido a Dolores Preciado. Yo no. Donny seguramente sí. Yo no conozco a nadie. Nunca salgo. Desde que él me hizo su mujer. Y ahora, Donis no volverá más. Lo sé. Dijo que iba por un becerro.
pero esta vez no piensa volver. No va a regresar. Quizás cuando usted llegó, él se ha sentido libre para dejarme. Pues sabe que usted me cuidará. No, no, seguro que va a volver. Seguro que no. Y yo no puedo dormir sola. No tema. Seguro vendrá. Y si lo que más le preocupa son las ánimas, pues esta tarde sentí entrar a una mujer. Entró y movió unas telas y... Bah. Esa era mi hermana. Nuestra hermana. Le dije que pasara a recoger unas sábanas. Se las he cambiado por un poco de cecina. Para que usted pueda comer algo mientras está aquí conmigo. Bueno, muchas gracias. Me quedaré aquí, en este mismo rincón, señora. En el catre que buenamente me han prestado usted y su hermano. Si algo se les ofrece, avísenme. Pero si Donnie no volverá, ya se lo dije. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando que alguien viniera para poder irse. Ahora usted se encargará de cuidarme. Venga. Venga. Venga a dormir aquí conmigo. Aquí estoy bien. Es mejor que suba a mi cama. En el catre lo comerán los chinches. Y entonces fui y me acosté junto a ella. Cerca de la medianoche, el calor y el sudor me hicieron despertar. Entonces vi el cuerpo de aquella mujer convertido en tierra, envuelto en costras de tierra, desbaratándose como si se estuviera derritiendo en un charco de lodo. Yo me sentía nadar en el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces, me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar aire, pero no encontré más que ese calor asfixiante. Ese bochorno insoportable que no se despegaba de mí. Cada paso que daba, me iba convenciendo más de que ahí en Comala no había ni una sola gota de aire. No podía respirar. Tenía que sorber el aire mismo que salía de mi boca, sosteniéndolo con las manos antes de que se me fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos. Para siempre. Para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así, como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza. Y luego, recuerdos de enjuagarme con aquella misma espuma y de perderme en su nublazón. Y eso fue todo, Dorotea. Fue lo último que vi antes de cerrar los ojos definitivamente, antes de llegar hasta aquí. Ya no como Juan Preciado el vivo, sino como una más de las almas perdidas de este pueblo fantasma. Así fue que morí, Dorotea. Así nomás fue. ¿Me estás diciendo que te mató el ahogo, Juan Preciado?
Yo te encontré en la plaza, lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él. Con Donis te arrastramos a la sombra del portal. Estabas tieso, con esa cara que tienen los muertos que mueren de miedo. Tienes razón, Dorotea. En realidad, no me mató el ahogo. Me mataron los fantasmas. Todo ese miedo que ya se me venía juntando desde que llegué. ¿Pero por qué caminaste hasta la plaza? Me tentó el bullicio. Creí que de verdad había gente. Yo ya no estaba en mis cabales. Me fui apoyando en las paredes, como si caminara con las manos. Y los muros destilaban murmullos que se filtraban entre las grietas. Me apartaba de las paredes para no oír, pero las voces me seguían, como si vinieran conmigo. Pobre muchacho. Empecé a sentir frío. Se me erizó la piel. Quise regresar para encontrar ese calor ahogado que sentía antes. Pero me di cuenta de que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Tranquilo, ya pasó. Donis volvió, me dices. Su mujer estaba segura de que jamás volvería. Él no pasó la noche con su mujer. Tú sí. Venía no sé de dónde, no le pregunté. ¿Qué pasó cuando llegaste a la plaza? Termina el cuento, pues. Pues nada. Que no había nadie, aunque yo seguía oyendo ese murmullo, como de día de mercado. Ya no di un paso más. Entonces, distinguí unas palabras, casi vacías de ruido. Se me congeló el alma. Es por eso que me encontraron muerto. Mejor no hubieras salido de tu tierra, Juan. Estarías vivo. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije. Vine por Pedro Páramo. Me trajo la ilusión. Ah, la ilusión cuesta caro. A mí me costó que me dijeran loca y tener que vivir de la caridad. Eso hice hasta el día en que me sequé. Y entonces me enterraron aquí, contigo, Juan, en este hueco que queda entre tus brazos. Estoy aquí, boca arriba. ¿Qué? Pensando en aquel tiempo. ¿Quién es? Para olvidar mi soledad. ¿Quién habla? Porque no estoy aquí solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino en un cajón negro de enterrar muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en el que estoy y recuerdo cuando maduraban los limones llenando con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y los gorriones reían, picoteaban las hojas y reían, perseguían a las mariposas y reían. Fue en esa época que murió mi madre. Ella murió, pero nadie fue al velorio. Mejor así, nadie anda por la vida buscando tristeza. ¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea? Me quedé dormida un rato. Oí a alguien. Una voz de mujer. Creí que eras tú. No. Ha de haber sido doña Susanita, la última esposa de Pedro Páramo. Está enterrada aquí, a nuestro lado. Ella ha hablado sola desde que estaba viva. Dicen que estaba loca. Cuando vuelvas a oírla, me avisas para escuchar lo que dice. No. Ahí está. No me dejes. ¿Oyes? Ya no quiero estar sola. Es un lamento. Estoy tan sola. Quizá llora porque Pedro Páramo la hizo sufrir. No. Don Pedro la quería. Nunca quiso a ninguna mujer tanto como esa.
¿Sabías, Fulgor, que Susana San Juan es la mujer más hermosa sobre la tierra? Yo ya la amaba cuando jugábamos de niños. Luego se fue y llegué a creer que la había perdido. Ya no quiero perderla nunca más. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Ve y dile a su padre que aquí la cuidaré. Está empezando la revolución y Bartolomé no querrá que los alzados le hagan algo a su hija. Cuando ella ya esté en la media luna, será fácil desaparecer al viejo, ¿no crees? Puede ser. Entonces andando, Fulgor, andando. Necesitamos que Susana venga para dejarla huérfana. Me gusta cómo acciona usted, patrón. Como que se le están rejuveneciendo los ánimos. Pedro Páramo vivía por y para ella, Juan. Por y para Susana San Juan. ¿Y cómo resultó el plan contra su padre? Pues, al comienzo pareció que bien. Susana, don Pedro nos ha pedido que volvamos. Nos va a prestar su casa. Pero no debemos estarle agradecidos. ¿Sabes qué me ha pedido a cambio? Estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo, ya que teníamos que pagar de algún modo. Pero ¿sabes qué me ha pedido, Susana? No me interesa su mina, me ha dicho. Lo único que quiero de usted es a su hija, me ha dicho. Ella ha sido su mejor trabajo, me ha dicho. Es a ti a quien quiere, Susana. Dice que jugabas con él cuando eran niños, que hasta llegaron a bañarse juntos en el río. Yo no lo supe nunca. De haberlo sabido, te hubiera matado a correazos. Sin duda. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a acostarte con él? Sí, Bartolomé. ¿Sí? ¿No sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres? Sí, Bartolomé. ¡No me digas, Bartolomé! ¡Soy tu padre! ¡No es cierto! Ese Pedro Páramo es la pura maldad. ¡No es cierto! ¿Y tú? ¡No es cierto! ¡Tú eres mi hija! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Mía! ¡No es cierto! ¡Hija de Bartolomé San Juan! ¡No es cierto! ¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué me niegas como tu padre? ¿Estás loca? ¿No lo sabías? ¿Estás loca? Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías? Estaba loca de remate. Y cuando el padre la dejó con Pedro, ella comenzó a empeorar. La que peor la pasó fue la pobre Justina, su aya. ¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando. Yo no sueño nunca. Yo no te importo. Estoy muy desvelada. Anoche el gato no me dejó dormir. Se la pasó maullando de hambre. Ese gato no se ha despegado de mí en toda la noche. Otra vez está soñando mentiras. ¡Vieja del diablo! ¡Calla y saca a ese maldito gato de una vez! ¡Basta! Cuando venga don Pedro, le diré que ya no te aguanto y me iré. Me iré y me llevaré al gato. Y tú te quedarás tranquila. ¡No te irás a ninguna parte, condenada Justina! ¿Sabes por qué? Porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. Está bien. Está bien. No me iré, Susanita. No me iré. Tú sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me hagas renegar, yo te cuidaré siempre. No entiendo. ¿Por qué si Susana ya estaba casada, Justina se hacía cargo? ¿Dónde estaba el que tanto la amaba? Le importaba a su mujer, seguro. Ni creas. La noche anterior, don Pedro se la había pasado de pie, recostado contra la pared, mirando a Susana,
Si al menos hubiera sabido qué cosa era aquello que la maltrataba por dentro. ¿Cómo era el mundo de Susana San Juan? Pedro Páramo nunca llegó a saberlo. Pasaban los días y Susana siempre en su cama, desnuda, soñando y sufriendo, encerrada en sus delirios. Y una noche se incorporó en la cama y preguntó: ¿Bartolomé San Juan? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Bartolomé? ¡Justina! ¡Justina! ¿Qué pasa, Susanita? ¿Otra vez ha venido ese gato? ¡Ay, no! Pobrecita Susana. Pobrecita mi niña. ¿Por qué lloras? No llores. Le diré a Pedro Páramo que tú eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. Es que tu padre, don Bartolomé, ha muerto, Susana. Antenoche murió. Y hoy han venido a decir que no lo han podido traer. Que ya lo enterraron. Entonces es verdad. Era él. Viniste a despedirte de mí, Bartolomé. Supe que eras tú. Eras tú. Yo supe que eras tú. Susana, ¿qué dices, Susana? ¿De qué hablas? ¡Oh, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Creo que fue en ese momento que Justina lo supo. Pero sobre todo, que Susana lo supo. Supieron ambas que la locura estaba llegando a su fin. Supieron que pronto, muy pronto, Susana San Juan también se habría de morir. ¿Qué pasó con Susana? ¿Cómo fue que murió? Ah, eso fue... Justina, ¿cómo está la señora? Mal, don Pedro. ¿Se queja mucho? No, señor. No se queja de nada. Pero dicen que los muertos tampoco se quejan. La señora está perdida para todos. ¿No ha venido a verla el padre Rentería? Sí, anoche la confesó. Hoy debía haberla comulgado. Pero la pobre no debe estar en gracia, porque el padre no ha traído la comunión. ¿En gracia de quién? De Dios, señor. No seas tonta, Justina. Como usted diga, señor. Dicen que Pedro Páramo abrió la puerta y estuvo parado junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre su amada Susana San Juan. Vio sus ojos apretados, igual que cuando se siente un dolor interno. Don Pedro también vio la desnudez de su cuerpo, que comenzó a retorcerse en convulsiones. ¡Susana! ¡Susana! ¿Y qué pasa? Viene el padre Rentería a darte... Ay, ¿me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? No viene a confesarte, sino a prepararte. ¿Ya me voy a morir? Bueno, si es que me voy a morir... ¿Por qué no me dejan en paz? Tengo ganas de descansar. Seguro traen al padre Rentería para que me hable hasta que se me vaya el sueño. Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte. Los que la vieron dicen que después Susana sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. Trató de separar su vientre de su cabeza, de hacer a un lado ese vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración, pero su cabeza cada vez se hundía más, como si se estuviera hundiendo en la noche. Así fue como murió doña Susana, dicen. Seguro que aquella noche el tal Pedro Páramo lloró. Mucho más que eso, Juan Preciado. Mucho más. Al alba,
La gente fue despertada por un repique de campanas. Comenzó con la campana mayor y siguieron las demás, pero después no paró. De día y de noche, las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se convirtió en un lamento de campanas al viento. A los 3 días, todos estaban sordos, pero las campanas seguían repicando, algunas ya cascadas, con un sonar como hueco, como de cántaro. Tanto siguieron sonando las campanas que comenzó a llegar gente a Comala, gente de otros rumbos, traída por el repique que no paraba. Llegaban primero solo de mirones. Oye, luego ya, con la multitud, apareció el entusiasmo. Y poco a poco, la cosa se convirtió en fiesta. Oye, llegó el circo. Comala hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos. Poco a poco las campanas dejaron de repicar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacer comprender a la gente que se trataba de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran. No, por el contrario, siguieron llegando más. Enterraron a Susana San Juan allí en la media luna, pero de tanta fiesta que había, pocos en Comala se enteraron. Después de todo eso, a don Pedro le dio por no salir de su casa. Y fue por entonces que juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos. Y Comala se morirá de hambre. ¿De qué me hablas? ¿Estás diciendo que este pueblo se murió porque murió Susana San Juan? ¿Algo así? Hace mucho que te fuiste, Susana. La luz era igual que la de ahora, solo que no tan colorada. Pero era la misma luz sin lumbre, envuelta en este paño blanco de neblina. Y yo aquí, junto a la puerta, mirando el amanecer y mirándote cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo. Yo te llamé, te dije: regresa, Susana, regresa. Pedro Páramo seguía moviendo los labios, susurrando palabras. A esa misma hora, Abundio Martínez, el arriero, entraba a la tienda de doña Inés. ¿El arriero que me trajo a Comala? El mismo. Entró a la tienda de doña Inés. ¿Qué te trae por aquí tan de mañana? Deme un cuartillo de alcohol, doña, que estoy necesitado. Se te volvió a desmayar la refugio. Ya se me murió, doña Inés. Oh. Ya se me murió. Fue anoche. Y vendiendo mis burros conseguí que se me curara. ¿Pero qué me dices? Con razón que me olía muerto. ¿Ya van llegando los invitados al velorio? Ninguno, señora. Para eso quiero el alcohol, para curarme la pena. ¿Lo quieres puro? Sí, madrecita Inés. Para emborracharme más pronto. Y démelo rápido, por favor, que llevo prisa. Ay, te haré precio especial por ser para ti, Abundio. Pero le dices una cosa a la difuntita. Le dices que yo siempre la aprecié y que ya cuando llega la gloria, pues que me tome en cuenta. Ya, señora. Se lo prometo. Deme 3 botellitas más. Me las llevaré para beber junto a la difuntita. Junto a mi cuca. Vete, pues. Las 2 últimas te las regalo. Pero que no se te olvide darle mi encargo a tu mujer. Y díselo antes de que se acabe de enfriar. Abundio salió de la tienda dando traspiés, sorbiendo un trago tras otro, echándose aire con el cuello de la camisa. Trató de irse derecho a su casa, pero torció el camino.
y acabó yendo a la media luna. Damiana, anda a ver qué quiere ese hombre que viene por el camino. Abundio siguió avanzando. Sentía que la tierra le daba vueltas y que se le escapaba de los pies, hasta que llegó frente a don Pedro Páramo. Tenía un cuchillo en la mano. Deme una caridad para enterrar a mi mujer. Dios mío. Yo solo... De las acechanzas del enemigo malo. Solo vengo, señor, por una ayudita para enterrar a mi muerta. Váyase, váyase, demonio. Quiero una ayudita. No, no te doy nada. Tiene un cuchillo. Suelte ese cuchillo, mal hombre. Una ayudita nomás. Nada. Señor don Pedro. Sí. Mátame. ¡Mi refugio! ¡Otra! ¡Mi cuca! ¡Mi mujer se me ha muerto! ¡Eso! ¡Y eso que había vendido a los burros! ¡Eso! ¡Vete, no me niegue una ayudita, por favor! ¡Lárgate de aquí, borracho asesino! ¡Están matando a don Pedro! Abundio escuchaba los gritos de Damiana como si vinieran de muy lejos. Él no podía ver el cuchillo que tenía en su mano. No entendía lo que le decían. ¡Lárgate de aquí! Y pensó en su mujer y se fue sobre Damiana. ¡Ayúdenme! ¡Denme algo! De lejos aparecieron unos hombres que bien pronto estuvieron sobre Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre. Levantaron a Damiana del suelo y la metieron a la casa. ¿Usted no le han hecho nada, patrón? No, estoy bien. Estoy bien. No habían visto las heridas de muerte bajo la manta de Pedro Páramo. Se había dejado matar. Se dejó matar. Se llevaron a Abundio para Comala. En el camino se hizo a un lado y vomitó eternamente una cosa amarilla. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada. Estoy borracho. Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su silla, lleno de sangre por debajo de su manta, miró a esos hombres que se iban hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda quería levantarse, pero se le caía muerta sobre la rodilla. Quiso levantarse, pero sus piernas lo retuvieron como si fueran de piedra. Esta es mi muerte. Dentro de unas horas vendrá Abundio en mis sueños, con sus manos ensangrentadas de mí, a pedirme la ayuda que le negué. Pero yo ya no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día. ¿Susana? Voy para allá, Susana. Allá voy. Pedro Páramo intentó levantarse y caminar. Después de unos cuantos pasos, cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando, como si fuera un montón de piedra. Hemos escuchado Pedro Páramo, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Daniel Neumann, Mario Velázquez y Gabriela Velázquez. Adaptación de Alonso Alegría con Jimena Salas Pomarino. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en